Itzel, ¿lista? Lista. A ver. Bienvenidos en sintonía con mi médico. Como siempre, es un gusto saludarles. Miércoles, señores, gracias por estar aquí. Yo soy la doctora Itzel Dávila y como siempre me da mucho gusto que nos estén acompañando en este día. La verdad es que febrero, no sé, ese dicho que dicen febrero loco, marzo otro poco, porque ayer hacía un calor, que bueno, ¿para qué les platico aquí en la CDMX? Ahorita hay solecito, pero no está tan fuerte como el día de ayer. Yo no sé qué es lo que está pasando entre el corona, entre el clima y entre todo lo que está pasando en nuestro país. Ya no sé, señores, ya mejor me quedo calladita. Hablando de coronavirus, señores, déjenles platico que ya se aprobaron varias vacunas, ya anunciaron que van a llegar más vacunas a nuestro país. Y déjenles platico que ayer, sí, señores, ayer anunciaron que ya aprobaron la vacuna china. Todos esos que decían, no, yo me pongo cualquiera menos la china, pues ya la aprobaron en nuestro país. Y bueno, pues a ver qué sucede. Reportan que tiene un 66% de eficacia para combatir el coronavirus, a diferencia de otras, pues que tienen el 70 hasta 90%. Y un 90% en enfermedad grave de coronavirus. Otras tienen el 100%, pero bueno, esta vacuna es de virus atenuado, es decir, es una modalidad que se ha replicado en otras vacunas, tales así como es la de varicela, pues el sarampión. Todas estas vacunas que conocemos son virus atenuados, es decir, toman el virus, extraen lo negativo, lo que nos hace daño, y ya una vez así lo introducen en la vacuna, entra en nuestro cuerpo. Lo identifica nuestro cuerpo, el sistema inmune, estos policías que andan siempre bien al pendientes, lo identifican, dicen, a ver, a caray, esto no es parte del organismo, esto no me funciona y pues obviamente lo reportan como un cuerpo extraño, algo que hay que combatir y se queda registrado en memoria o con nuestras células de memoria para que posteriormente, si llega a introducirse ese virus o esa bacteria o el causante de las enfermedades, pues ya el sistema inmune le dice, aguas con esto, ten cuidado que nos hace daño. Así que, pues bueno, algo así funcionan las vacunas. Después les doy una plática más extensa. Y si quieren saber más de las vacunas que están disponibles en este momento contra coronavirus, corran a mi Facebook, Doctora Seguridad, Itzel Dávila, Doctora Seguridad, la página Doctora Seguridad. Ahí les voy a estar subiendo información acerca de estas. Para aquellos que dicen que si me la pongo, no me la pongo, Itzel, ¿qué hago? Pues bueno, ahí les voy a dar información. Y si tienen dudas, pues escríbame doctora@radioseguridad, mi correo en Instagram, Itzel Dávila R. Y por supuesto en TikTok, señores, nos unimos y nos vamos al tren del TikTok de R doctora Itzel Dávila. Y bueno, pues hoy tenemos programazos, señores. Como siempre, para mí es un gusto que se unan más personas, que apoyen en sintonía con mi médico, porque creo que basado en experiencias de otros, logramos entender ciertos procesos. Si bien dicen que nadie experimenta en sombrero ajeno, eso es una realidad, pero sí podemos definir y podemos saber qué es lo que queremos y lo que no queremos en nuestra vida. Ejemplo, si yo veo que a Panchita le está pasando muy mal porque no lleva una mala alimentación, porque no hace ejercicio y entonces le acaban de diagnosticar diabetes, hipertensión, pues yo digo, no, pues yo no quiero pasar por eso, ¿verdad? Que obviamente yo ya lo viva y la entienda, eso es otra cosa, pero yo ya lo estoy observando y digo, no, yo no quiero pasar por una diabetes, yo no quiero pasar por una hipertensión y por ende me empiezo a cuidar y empiezo a mejorar mis hábitos. Pues bueno, algo así sucede con En Sintonía con mi médico. A través de las experiencias médicas de personas, de todos nosotros, desde el día uno que inicia con los síntomas, desde el día uno que los identifica hasta el momento de tratamiento y solución del padecimiento, o bien, si es algo crónico, pues obviamente esos tratamientos que se llevan ya para toda la vida, nos van platicando qué va pasando y qué es lo que una persona puede vivir y experimentar no solamente a nivel físico, sino también emocional y mental, que es importantísimo. De pronto he visto
noticias que sí, el coronavirus está lo que da, pero ahorita la ansiedad y la depresión están jugando un papel importantísimo. Ya no podemos más, ya estamos cansados, ya estamos en un grado de el encierro ya no nos está dejando nada bueno. Ver tantas noticias de pronto también causan ahí un impacto terrible. Y el saber que un familiar o alguien cercano está enfermo, aunque no lo quieras y aunque esté viviendo el proceso de enfermedad muy leve, siempre causa un impacto emocional bastante duro. Te los digo por experiencia. Los que han pasado esto y los que han vivido, que tienen algún familiar o alguien cercano, no me dejarán mentir, que es como esa angustia, ¿no? De pronto sabes tantas cosas y las complicaciones que puede generar este virus que dices, híjole, no lo vaya a pasar, ¿qué vamos a hacer? Estoy preparado, financieramente estoy preparado para poder llevar esta enfermedad. Son muchos temas y la verdad es que sí me gustaría, voy a concluir esto con invitarlos a que sigan cuidándose, quédense en casa, señores, usen cubrebocas, lávense las manos, desinfecten áreas de trabajo, aunque nadie haya estado ahí, ustedes desinfectenlas, tengan precaución, guarden la distancia. Ahorita con esto del INE, que ese es otro tema, ¿verdad? Me tocó ir ayer al mercadito, ya saben, entonces iba caminando. ¡Santo Dios! Una fila como de unas 200, 300 personas que vi ahí, que dije, bárbaro, sin sana distancia, tomándose el cafecito, el atolito, ¿por qué no? Mordiéndole a la guajolota. Y la verdad es que me causa mucha tristeza porque estamos viviendo tiempos difíciles y ver esto y gente tan inconsciente me da un no sé qué. Entiendo la frustración del personal de salud. Y de pronto digo, chin, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué no nos ponemos las pilas? ¿Por qué como población no tomamos las medidas? ¿No tomamos esto en serio? Ya la Organización Mundial de la Salud lo había anunciado. México no está tomando en serio la pandemia. Y señores, con mucha pena y muy tristemente digo, es una realidad. No hemos entendido absolutamente nada. Y los que sí, pues tratamos de cuidarnos, de resguardarnos, pero viene, ya saben, el que no se ha cuidado nada y nos contagia. Entonces es una tristeza, ustedes hagan lo suyo, cuídense por favor y mantengan la sana distancia, las medidas sanitarias y cualquier duda, pues ya saben, escríbanme en redes sociales. Y bueno, pues voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que me da muchísimo gusto, ya los que siguen las redes pues se dieron cuenta de qué vamos a hablar. Y este cambio radical que de pronto yo veo la foto y digo, no lo creo. O sea, yo ya la conocí en su modo estrella, es muy reciente, que será en el 2019, parece que nos conocimos, pero ya estaba en su modo fashion, en su modo famosa. como toda una artista que es, porque ahorita que nos platique un poquito más de ella, se darán cuenta que es una gran artista y que obviamente el proceso que vive y el proceso que ha, la experiencia que nos ha compartido, porque lo comparten muchas redes sociales, es inspiración para muchos, es inspiración para muchas personas. Así que, pues tengo el gusto de presentar a mi querida Bere León, así que aplausos, mejor conocida en el mundo de las redes como B-Nice. Así que aplausos, bienvenida mi querida Bere. Muchas gracias, Bel, pues muchas gracias por la presentación de que soy una artista. Ya me conociste en mi modo fashion, es verdad, sí me conociste ya en mi modo fashion. Si me hubieras conocido antes, era como una persona medio apagadona, siendo que no era así, la verdad es que yo era una pilita para todo. Cuando justamente comentas, ¿no?, que hubo este cambio, pues me apagué totalmente, no sabía si iba o venía, me sentía mucho, fue eso, depresión, depresión, pues también hubo de eso, y bueno, con mi obesidad que tenía era... No me hallaba, yo creo que sí toqué fondo, que es ahí donde vienen los grandes cambios. Lo que a mí me ayudó como a tener las ganas de poder hacer las cosas que hice, ¿no? Claro.
Y fíjate, Vera, que, bueno, ahorita lo vamos a empezar. Preséntate, por favor, para que la gente te conozca más. Digo que es un artista, señores, porque maquilla espectacular, da unos cursos excelentes, ya sea individual o en pequeños grupos. Y la verdad es que te orienta y te dice qué es lo que hemos hecho mal, por qué de pronto ese ojazo que queremos que se nos vea, por qué no se nos ve de esa forma. Y me encantó, yo tomé un curso que muy amablemente nos obsequió mi querida Bere y muy grato, muy padre, fue una experiencia súper bonita porque es un apapacho para uno. De pronto nos descuidamos por la razón que quieran, pero nos descuidamos y decimos, no, por favor, no pasa nada si no me maquillo. O ahorita en la pandemia, ¿no?, que lo estamos viviendo, andamos todo el día en pijama, con el chongo así, ¿no? Y de pronto el ánimo empieza a decaer, o sea, tú te ves al espejo y no te ves tan como eras a lo mejor cuando ibas a trabajar, y el ánimo sí empieza a decaer. Entonces siempre hay que ponernos bonitas. Yo sí me pongo pantalón, no sé cómo las que, ya sabes, ¿no?, que se ponen la blusa de la cintura para arriba, están vestidas y abajo traen la pijama. No, yo sí me pongo pantalón, señores, y trato de arreglarme para mí, para vernos bien. Entonces, ver mucho tiene que ver con eso, nos enseñó eso. Y además, dibuja, esa es la palabra correcta, dibuja, tremendo. Ese don yo no lo conocía, lo descubrí recién el año pasado. Y por eso digo que es un artista. Mi querida Bere, preséntate, platícale a la gente quién es Bere, a qué te dedicas, qué haces, cuáles son tus gustos, para que todos te conozcan y, por supuesto, sepan el talento. Por ahí dicen, hay talento, señores, hay talento. Hay talento, pues sí. Bien como dices, me encanta esto de lo artístico. Me dice por ahí una amiga, es que tienes ojo. Y bueno, entre ojo, tener este sentido. Entonces, siempre me gustaba mucho la estética. Me acuerdo que jugaba y jugaba siempre a acomodar las cosas de una manera que se vieran ordenar todo eso. Entonces, de muy chiquita lo tenía, dibujaba, pues de ahí como que técnico en la secundaria, y ahí como que empezaba yo a hacer mis pininos. Y después, bueno, descubrí que tenía ese talento de dibujar ya cosas diferentes. Por ejemplo, hay un ojo que tengo por ahí que le... Y pues mucho me nace de la cabeza, o sea, no es una... Más cosas que me salen de la cabeza, y siempre estoy tratando de enfocarme y estar en el presente, y eso hace que pueda yo crear todas esas cosas. Y sí, me gusta mucho la estética, me gusta mucho maquillar. Sin duda, el que tú maquilles a una persona o le enseñas a maquillar, le cambias el día, le cambias el... Sí, híjole, quiero verme mejor y realmente sí se siente mejor. Aparte, claro, es bien importante no descuidarnos de nosotros. Sí, por supuesto, sin duda, el hecho de que tú siempre tengas, por mínimo que sea, ¿no? O sea, aunque sea te pintes los labios así poquito, o te peines o lo que sea, cambia totalmente la perspectiva que tiene uno de uno mismo. Ahora sí, mi querida, a ver, vamos a hablar de este tema, ya que te presentaste, ya que conocemos todos tus dones y virtudes. Ahorita vamos a mencionar las redes sociales para que las sigan, para que estén al pendiente de todo su trabajo, y obviamente si necesitan maquillista, ahorita no, por la pandemia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no? Si se quieren ver bonitas al día, pues a lo mejor podría ser, pero para eventos en un futuro, pues ella es la indicada. Y vamos a hablar de un tema que es muy común en todo el mundo, pero en nuestro país, señores, somos el segundo lugar en obesidad en adultos, primer lugar infantil, y la verdad es que es súper preocupante, es una situación que genera mucho estrés, es uno de los grandes retos que tenemos como país en materia de salud pública, porque pues obviamente la obesidad y el sobrepeso genera otros padecimientos. Como tal, no te vas a morir a lo mejor por ser gordita o gordito,
sino te vas a morir de todas las complicaciones que genera esta enfermedad. ¿Qué son? Pues obviamente diabetes, que bueno, es la consulta, es el pan nuestro de cada día, hipertensión y pues otras enfermedades del corazón, infartos, etcétera. Déjenles platico rápido una experiencia. Resulta que en la consulta pues iban de pronto, ¿no? Y doctora, ¿me puede hacer un certificado médico? Ahorita la pandemia está en septiembre, en el mes de septiembre del 2020, ¿no? Y de pronto me decían, doctor, un certificado médico, si quiero ir a nadar, no sé qué, y tenían obesidad. Digo, señor, sí sabe que es población de alto riesgo. A ver, doctora, y así me decían, ¿no? ¿Y cómo quiere que baje de peso si no me dejan hacer ejercicio? Entonces, ahí, desde ahí te empiezas a dar cuenta que como población nos falta mucho que entender. Si bien el ejercicio es básico, es importantísimo en el proceso de sobrepeso, pero la alimentación juega un papel importante. Si ustedes tienen una alimentación diferente, comienzan a bajar de peso sin realizar tanta actividad física. La actividad física la pueden realizar en su casa, muy básica, que es desde caminar, saltar con la cuerda, las personas que obviamente tienen un poco más de experiencia o asesoradas por alguien que es experto en el tema, pero no puedes culpar a los demás y decirle, pues, porque no me dejan hacer ejercicio, por eso tengo obesidad. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ser muy, pero muy conscientes. Y además, señores, el factor emocional, ya lo decía Bere, y mental juega un papel importantísimo en estos temas. Mi querida Bere, platícanos, nos decías que vivías un proceso, eras una pila primero, tú eras de esas chavas, tienes cara de reventada, te gustaba la fiesta, te gustaba andar de aquí para allá, y ¿en qué momento vas a ver esta depresión, esta parte de esa foto que vemos, que la veo literal y no la creo? Sí, yo tenía 29 años cuando empecé como con estos temas del peso, ¿no? Y entonces, yo aparte he venido como un tema de había pasado por un aborto espontáneo. Entonces, cuando pasó, llegué como a un tema de estar llenita. Luego, bajo de peso y me embarazo. Me embarazo, okay. no rápido, me embarazo a lo mejor como a los 4 años después, como a los 26 pasé por eso, a los 30 me embarazo de mi actual hija. Y entonces ahí, en realidad, le di de amamantar, quedo delgada, pero después mis hormonas se ponen muy locas y empiezo a subir de peso. Pero a subir de peso, onda, tener los 7 y después usar talla hasta 14. Y todo eso me llevó 10 años, o sea, 10 años en que yo tenía depresión postparto, tenía obesidad, tenía ansiedad, yo creo que también. Y todo un tema en la cabeza de decir, o sea, es que no como y estoy gordita. Claro. O sea, ¿por qué estoy gordita de líquidos? Y siento que por mil temas, por supuesto peso, pero no tomé las indicadas y en unas me doy. Y en otras tomé las que venden pues así en la farmacia. Cuando yo sacaba grasa, ¿no? O sea, eran así como... Y no entendía qué es lo que estaba pasando. No había mucha información de sobrepeso. Ahorita, bueno, sabemos que la obesidad es una enfermedad. Te decían, ay, ya puedes estar así y no importa. Y es bonita, pero para mí no era así, para mí la verdad es que no era así, yo me sentía pues muy grande, me reconocía en el espejo, no me quería y era eso, porque no me reconocía. Entonces pasé por situación de ansiedad y de depresión por parto, tenía grisada y era como, me siento triste, me siento cansada, de amor con mi hija, pero así es, y así le voy a seguir. Nunca me sané, hasta que después de leer un artículo, me di cuenta que yo tenía depresión postparto.
Híjole, cosas, qué fuerte. Entonces, empezar a trabajar, en mí y a trabajar en, ¿no? Dicen que hay alta autoestima ni baja autoestima. Trabajada. Yo no la tenía para nada trabajada. Como estar al pendiente de todo menos de mí. O sea, yo era como lo último. Y muchas veces porque así te lo dicen, ¿no? O sea, es como si dicen, bueno, tú no formas parte. Lo más importante es tu hija, tu esposo, tu casa. Y entonces me olvidé de mí y pues se volvió una bola de nieve que pues a lo mejor parar y pude como irla minorando, pero sí fue un tema muy, muy difícil, muy difícil. Claro, y fíjate qué importante lo que dices, y creo que esa es una creencia en general de todos los mexicanos. Cuando una mujer se casa y cuando una mujer decide formar una familia y tiene a su baby, si bien tenemos la creencia que el amamantar nos va a bajar de peso, pero también existe la creencia cuando estamos embarazadas que dicen, no, tienes que comer por dos, tú y tu bebé, acuérdate, tienes que comer por dos, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pues voy a comer por dos y le entras bien y bonito. Y de pronto pues empiezas a subir más de peso de lo que deberías. Ya lo platicábamos con la doctora Arlet, que estuvo en el programa y que nos decía, ¿no? Toda la experiencia que ha tenido médicamente y no solo como médico, sino ella que ahorita está embarazada. Esa es una. Y la otra es que cuando ya estés con tu bebé, cuando ya estés en tu casa, ahora lo tienes que atender y tienes que estar al pendiente de él, del bebé o de la bebé y del marido. Y es como una creencia y algo que tenemos que hacer, casi que es una imposición. Y sí es cierto, nos olvidamos de nosotras, nos olvidamos de lo más importante que es cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Y de pronto no identificamos ciertos síntomas o ciertos patrones que seguimos. En este caso, por ejemplo, la depresión posparto, procesos de ansiedad, que sin duda nos llevan a comer más, a subir de peso. Y que dicen, pero yo así gordita me siento bien, yo así soy muy feliz. Puede que sí, es cierto. Pero también puede que no, que solamente te estés engañando y que digas, oh, yo me veo bien así y miren mis caderas y estoy así muy bien. Puede que sea una realidad, que a lo mejor tú emocionalmente te sientes bien. Obviamente tu cuerpo no está bien porque, ya lo mencionaba, implica muchas enfermedades. Pero en la mayoría de los casos no nos sentimos bien. Hay estereotipos y juicios muy marcados por la sociedad que nos orillan mentalmente a no sentirnos bien, que nos dicen tienes que estar delgada porque las delgadas son mejor aceptadas, porque tienen más ligue, las solteras por ejemplo tienen más ligue, porque son más atractivas, porque la ropa les queda mejor. O sea, sí hay patrones y sí hay cosas que nos dicen por estereotipo que una mujer gordita no se ve bien. Ya si una mujer está muy procesada y tiene su autoestima trabajada, como decía Vera, pues puede pensar diferente. Yo hoy lo veo diferente y el día que empiezas a ver las cosas diferentes y empiezas a trabajar en ti, ese día, esa lucha, y Vera no me va a dejar mentir, esa lucha constante que tienes por bajar de peso, por seguir dietas, por seguir recomendaciones del amigo y shalala, de pronto empiezas a bajar de la nada de peso y pasa una semana y ya bajaste un kilo y pasas otra semana y otro kilo y dices, caray, pero si ahora no estoy haciendo como gran cosa. Pero creo que tiene que ver mucho con el trabajo interior que tú haces, como bien decía Bere. ¿Tú te das cuenta, Bere, de esta depresión postparto que vives, de esta situación que te está causando de cierta forma cambios, no solamente a nivel emocional, sino ya físico? ¿Y qué decide Bere? ¿Cuál es la primera reacción de Bere para pues tomar, pues ahora sí, accionar y trabajar? Pues justamente fue, yo había ido como un año antes a una fiesta, me había puesto un vestido, tallado, siempre andamos buscando que el vestido que me voy a poner, talla 8, que aparte se me veía muy bien, y me pongo el vestido, y resulta que ya no me quedaba como en ese entonces, de hecho ya me quedaba apretado.
Entonces dije, no voy a comprar vestido, voy a alquilar un vestido. Y me dice la chica, ¿qué talla te paso? Y le digo, mira, traía yo un talla 8, 10. Y me pasa un talla 10 y no me quedó. 12 y así como que ya medio me quedaba. Y me dice, es que ya te estoy pasando talla 14. Mejor no eres 8. Y dije, no manches. O sea, obviamente no soy talla 8. Porque aparte el talla 8 era como estrés, que se estiraba. Ajá. Dije, entonces me pasa un talla 14 al que le meten como unas pinzitas para que me quedara, pero ya estamos doble y yo no ubicaba. Yo decía, ya no estoy tan gordita, yo decía, ya no, es que ya, pero realmente si estaba gordita, ya lo creo que mis pantalones yo creo que ya dieron de sí y yo decía, ¿no? O sea, yo no estoy tan gordita. Hasta que, bueno, ya en enero del 2019, creo, fue cuando empecé como... Me puse una faja aparte, y cuando mi esposo me toma la faja, a ver cómo se me veía la faja, y ahí fue donde dije, no puede ser. Ya en otro nivel, o sea, ya la pinche faja es así de que ya no puede más. Dije, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando conmigo? Claro. Dije, ok, ya, se acabó. Gracias por todo esto. Gracias. Y empecé con este trabajo personal, ¿no? De empezar a otra vez a retomarme, porque creo que me había olvidado mucho. Me había olvidado mucho, mucho de mí. Todo lo importante era mi hija y mi esposo. Y aunque quién importante es, pues, estás bien, pues nada a tu alrededor va a estar bien. Claro. Y yo no me daba cuenta de eso. No sabía, por ejemplo, del proceso linfático. No sabía de que tener peso provoca cuando tú estás gordita y no tienes que poner tres y todo eso se va juntando en el costalito, ¿no? Entonces, bueno, ya total trabajé, leí libros, fui a terapia y empecé como a retomarme. Y después empecé a hacer que ese ya fue el último nivel. Empecé a hacer ejercicio, yo veía porque yo haciendo pesados y yo me cansaba, yo no podía hacer esos ejercicios y me daba como pena porque yo decía, pues yo estoy más joven que esta señora y esta señora puede hacer todo. Y entonces empecé a ir y una amiga que se llama Ligia me dijo, oye, Bere, yo tengo un medicamento, bueno, hay un tratamiento con el que yo bajé de peso. Y yo ya había pasado por ese proceso de haber tomado medicamento. Uh-huh. Eso no es cierto. Sí, Bere, sí es cierto. Por favor, que no soy una empresa mexicana, tiene Secretaría de Salud, Secretaría de COFEPRIS. Dar chance. Y le empecé a dar chance como a ese tratamiento. Y cuando vi el primer mes de bajar de peso, dije, wow, o sea, sí es cierto, o sea, esto sí es cierto. Son 3 meses, ¿no? Y como al mes, yo ya me veía delgada. Sí es importante siempre que uno tome ese tipo de... Secretaría de Salud, que tengan registro con... Porque a veces nos vamos con la idea de que bajar de peso y cuando algo te lo vende natural, tú crees que de verdad es natural y que no te va a hacer daño. La verdad es que no es cierto. Hay muchas cosas que venden en el mercado, semillas, etcétera, que la verdad es que te dañan. O sea, te dañan el hígado y no es un proceso. Simplemente te están deshaciendo por dentro los órganos y eso es malísimo. Entonces, sí es importante cuando ustedes tomen cualquier cosa, CEFI, Secretaría de Salud, que haya testimonios. Y bueno, ese fue como que mi testimonio. Y pues ahora yo soy, pues estoy muy contenta. Llevo ya 2 años sin tomarme ningún tipo de nada. Y pues, aquí, o sea, estoy bien, estoy. Sin rebote, porque también es que yo me había tomado antes, sí me hicieron rebotar.
Sí, fíjense que esto es importante, ¿no? Lo que nos comparte Ver es súper importante. En la búsqueda de bajar de peso, empezamos un camino bien doloroso, señores. Para los que no han vivido un proceso de sobrepeso y obesidad, se vive un camino bien doloroso, ¿no? Porque justo pues, te ves al espejo y no te gustas. Lo que ves no es algo que te guste. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y nos vamos a lo fácil. A veces, llevar una alimentación sana es costoso, o bien es difícil porque no toda la familia le gusta eso, entonces tienes que hacer 30 comidas o si lo quieres comprar ya hecho, es aún más caro y a veces nuestro sueldo no nos da para eso, pero bueno, hay miles de pretextos. Dos, pues obviamente el ejercicio implica esfuerzo, implica sacrificios, implica un montón de cosas y no todos tenemos esa capacidad para decir, ah, pues me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio, para ponerme las pilas, para caminar, después empezar a trotar y ya después sí puedo correr, porque también es ir poco a poco y a veces no vamos ni siquiera de la mano de expertos y de pronto llega un momento en el que nos tenemos lesiones, nos lastimamos porque pues obviamente no sabemos hacer ejercicio adecuadamente, esa es otra. Y nos vamos por lo fácil, por lo que ya venden, por lo que ya existe en muchas ocasiones. Pero como bien decía Bere, no es que esté mal a lo mejor, sino siempre debes de verificar que sean productos que estén avalados, que vayan acompañados de expertos, que sí tienes que cambiar forzosamente tu estilo de vida. Eso sin duda, tomes o no tomes, sí debe de haber un cambio en el estilo de vida, de cierta forma, para tener este mantenimiento. Los rebotes que decía Bere ocurren porque dicen, pues si me estoy tomando esto y me saca la grasa, pues me echo otro taco, ¿cuál es el problema? Y entonces en lugar de que te comas tres tacos, te zumbas cuatro tacotes, señor. Y sí, son deliciosos los tacos, no lo voy a negar, los que somos que nos gustan los tacos, pues obviamente los disfrutas al por mayor. Pero sí llega un momento en el que, pues obviamente tu cuerpo sí eliminas a lo mejor eso por el medicamento que te está ayudando o la sustancia que te esté ayudando. Pero ya cuando ya no lo consumes o dejas de consumirlo, pues ¿qué creen? Pues ya viene ese rebote porque tú sigues comiendo de la misma forma, porque el estómago va creciendo, es como una bolsa de ligas que entre tú más lo estires, pues obviamente él se va a estirar, él va a dar todo de sí. Y es así chiquito, nuestro estómago es chiquito y obviamente conforme vamos dándole alimento, el bolo alimenticio se va haciendo grandote y pues los requerimientos se van haciendo mayores. De ahí estas cirugías para bajar de peso tienen que ver mucho y por eso dicen, me engraparon. Bueno, no es que te engrapen ciertamente, sino que hacen tu estómago otra vez chiquito y entonces la cantidad de alimento es menor. Entonces, para no hacer el cuento largo, es que siempre hay que acudir con expertos, siempre hay que tener el cuidado de... Y escuchemos, ¿no? Si hay estudios científicos, pues qué mejor. Y siempre de la mano de alguien que pueda acompañarte en el proceso de pérdida de peso. También perder mucho peso en muy poquito tiempo, a lo mejor no está tan bien porque te descompensas. Y regularmente hay tratamientos, porque hay tratamientos aprobados por COFEPRIS, por la Secretaría, etcétera, en los que justo son de 3 a máximo 6 meses, señores, no más. Entonces también tenemos que entender y saber en qué momento nos vamos a desintoxicar y en qué momento vamos a decir gracias a este medicamento, porque luego viene como la contraparte y no sé si tú lo viviste, que veías más delgada y tú querías estar más delgada o tú sí fuiste de las que dijiste, me veo súper bien, así me gusto y así me quedo. Pero la verdad es que fue muy rápido. Empecé con el primer mes y justamente empecé a bajar de peso. El segundo mes bajé poco de peso, el tercer mes otro poco. Digamos que cuando más se me notó fue al cuarto y quinto. Y ahí fue donde literal mi piel se había pegado al músculo. O sea, traía yo el cuerpo como de
una piel maciza, la carne, y bien pegado la piel al músculo, así estaba. O sea, Arturo, que pues me agarraba y me decía, es que no lo puedo creer. Uh-huh. Que tú sí, y luego tan rápido, y luego esto, y luego el otro. Y la verdad es que sí fue un proceso de desintoxicación, bien dices, fue desintoxicarme. Cuando tenemos pan, lo que nos dicen es que tenemos grasa, es que tienes grasa, y yo digo, realmente de llegar a ser de grasa, o sea, ¿cuánto puede haber de grasa? O sea, 10 centímetros, o sea, mídete 10 centímetros, ¿ya? O sea, 10 centímetros no traes de grasa, más bien traes mucha materia fecal en el intestino, ¿no? O sea, mucha... y tienes que sacar todo eso, y justamente el tratamiento es para eso, para desintoxicar. Aparte no quedas flácida, o sea, te regresa otra vez la piel, y justamente es cuando se toman, por ejemplo, hay otros tratamientos que se toman de peso, así deshidratan la piel, y pues la piel al final pues se muere, y es, o sea, es sí, lo claro. Que hiciera retirar de la piel, y era la verdad muy, o sea, sigue siendo muy buen tratamiento. Yo aporto a muchas personas a que bajen de peso, y sobre todo, más que bajen de peso, de verdad les cambia un chip en la cabeza. Sí, sin duda. O sea, cuando tú tomas ese tratamiento, ya no tan fácil empiezas, como decir, pues claro, me hinco tacos, como decías, ¿no? Tengo una clienta que su cuerpo ya no le daba para comerse los longaniza. Y ella dijo, no, sí. Pero ella, de verdad, en su cabeza ya no se la... Como que la idea de que ella se comía tantos tacos, ella se los comió. Como ya no quería todo eso, realmente, dice, es que realmente ya no se me antojaba, pero... O sea, yo me comía realmente 5 tacos o 10 tacos. Total que se los come, pues los vomitó. Dijo, no, o sea, ya no quiero, o sea, de verdad ya no quiero. Y es todo un proceso en la cabeza también. O sea, no nada más es de que tengas el estómago grasito en tu cabeza, o sea, con tus papas y tu Coca-Cola, pues eso le da al cerebro, le da una sustancia que ahorita no recuerdo cuál es, pero dice, yo me siento bien, sígueme dando todo esto. Entonces es como una droga. Realmente la comida chatarra es como uno en la cabeza y que te hace sentir bien. Pura dopamina, señores, pura hasta dopamina. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Te anestesia, porque sí, claro. Hace que se inflamen las células. Toda esa membrana de la célula intoxica porque tú le estás mete. Por eso quiero que comen. O sea, realmente hay que dejar de desintoxicar la célula. Y si tú no la desintoxicas y siempre le no llega a llenar, ¿no? Muchos procesos que uno no ubica y que sí pasan y que pasan desde la hipófisis por el cerebro. Y tú no lo sabes, entonces tú comes y dices, pues soy como esto, y como esto, y como esto, y como esto, y no le das chance al cuerpo de desintoxicarte. Entonces, justamente claro. El tratamiento es desintoxicar el cuerpo. Excelente, mi querida. Y sí es cierto, de hecho, el proceso de obesidad y sobrepeso conlleva muchas enfermedades porque entramos a una fase de inflamación. Nuestras células están inflamadas, no es eso lo que nos hace gorditos, sino sí es la grasa que se contiene, pero sí entran en un proceso bastante complicado y por eso se ha relacionado con enfermedades mucho más graves como cáncer. Y la verdad es que es todo un tema, es todo un proceso. Yo solamente puedo decirles que tenemos también el cuerpo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Que nosotros también estamos alimentando, no es nada más alimentarnos de lo que comemos, sino también lo que escuchamos, lo que vemos, con quién o quiénes convivimos. De pronto nos saturan con muchas cosas y a veces eso
enferma nuestra mente, enferma nuestras células, y la realidad es que sí hay que saber con quién estamos dispuestos a compartir ciertas cosas, ¿no? Les hablo de energía, les hablo de emociones, les hablo de mente, que por ende se van a ver reflejadas en nuestro cuerpo. Les dije que ya íbamos a retomar como ciertos temas emocionales, porque ahorita estamos viviendo una situación bastante complicada. Y bueno, obesidad emocionalmente significa protección, me quiero proteger, así que me protejo. Pero tiene que ver más con esta capas, como esta armadura de pronto que nos ponemos, porque no quiero que la gente me vea, porque no quiero que la gente me dañe, que la gente abuse de mí, y entonces empezamos a ponernos de capas y capas de grasa que al final nos llevan a otras enfermedades y otras complicaciones. Pero si tomamos nosotros nota de lo que vivimos y cómo lo vivimos, en realidad nos damos cuenta que esta armadura solamente nos está haciendo daño y que es una cuestión de, híjole, me estoy enfermando, me estoy haciendo daño y emocionalmente estoy muy mal. Pero bueno, oigan, mi querido Pepe otra vez anda por aquí, no anda por aquí, creo que no. Creo que se nos perdió otra vez, no sé dónde anda Pepe Bravo, pero bueno, le mandamos saludos hasta donde esté. Ya es tu perrito de siempre, ¿no? ¿Verdad? Es nuevo, veré. ¿Perrito? No, es el perrito de siempre. Es que ya si la abrazo ya se tranquiliza. Entonces ahorita dije, no puedes ladrar porque estamos en medio de una entrevista. Entonces por eso. Perdón. Que también salga. No te preocupes. No te preocupes, aquí sí. Somos pet friendly también, no hay problema. Mi querida Bere, obviamente hay una Bere, ya casi nos vamos, pero me gustaría, hay una Bere antes y una Bere después. Y me encantó lo que dijiste en un inicio de mantenernos en el presente y mantenernos en el aquí y ahora, que eso tiene mucho que ver con lo que haces. Dicen que cuando hacemos lo que nos apasiona y lo que disfrutamos, es como si hiciéramos meditación, porque nos mantiene ahí presente. Hay una Bere antes de esta transformación y hay una Bere después. ¿Qué le dirías a esa Bere de antes que vivía este proceso tan complicado, que no tenía el reconocimiento, no solamente pues, personal, sino además, a lo mejor, de la gente y que, pues, a veces en esa búsqueda empezamos a entrar por caminos mucho más complicados y de ser una talla 7, de ser una talla 8, te vas por una talla 14 y que de pronto dices, ¿en qué momento pasó esto? Sí, pues, ¿qué le diría? Le diría que tenga calma. Que tenga calma, que todo justamente te das cuenta que al final la vida es cíclica, entonces que pasas por un proceso y después regresa y así. Y había, como dices tú, tanta información que a veces tenemos la mente en cosas que no son sanas, ¿no? Desde ver una novela tóxica, de relaciones tóxicas, sin duda yo atraía eso, ¿eh? Yo atraía esa relación. Yo lo traía en la cabeza. Ahora sí te puedo decir que la nueva Berenice no forza nada, no forza las cosas, vive mucho el presente, se enfoca mucho en hacer que la gente que tiene alrededor esté bien, de una manera sana, no involucrándose de más, sabiendo hasta dónde. Y ahora lo que me gusta, lo estoy haciendo, que es pues ya sabes tú, lo de la revista, estoy también haciendo entrevistas, estoy pues dibujando, creando, creo que mi cuenta de inspiración es cuando creo las cosas en mi cabeza y luego las llevo a cabo, es el momento máximo en mi cabeza y sin duda ahora lo hago y me doy el tiempo de hacerlo. ¿Y qué crees que ahora que ya hago todo eso, ya como que estamos, y a veces es al revés, a veces pensamos
que tú debes de estar al pendiente de todos los demás y eso va a mejorar, ¿no? La situación. Y fue al contrario de mí. Pasen en mi ser. Todo lo demás, haz de cuenta que cambió, ¿no? Y realmente no cambió. Simplemente la que cambié fui yo. Entonces, eso es bien importante. Y pues aplausos. No, hombre, gracias a ti, Bere, por la confianza. De pronto, es complicado hablar estos temas. Pareciera muy sencillito decir, oigan, yo tengo esta enfermedad, yo viví esto. Se escucha fácil, pero es todo un proceso y es un tema de superación, es un tema de ser lo suficientemente consciente de que eso me estaba causando daño, o esa conducta, o esa enfermedad, o lo que sea, me estaba causando daño. Y yo agradezco siempre la confianza que ustedes me brindan, por supuesto que brindan en sintonía con mi médico a Radio Seguridad, porque sin duda son temas bien delicados, son temas que hablan muchos, es como meternos en el fondo de la persona y saber qué es lo que está pasando. Así que yo te agradezco la confianza, mi querida Bere, gracias por ser ese testimonio. Ya la vieron, si quieren más información, ¿en dónde te pueden encontrar, mi querida Bere? En mis redes sociales estoy como Benais León, León, así estoy en mis redes sociales, para que si quieren más información del tratamiento, de lo que hago, también, bueno, ahí ya están las páginas de revista Metiendo con Benais, que es cada catorcenal, los días viernes. Pues ahí está, señores, pues vamos a netear, vamos a ponernos las pilas, señores, y vamos a seguir dando información de primera mano, muy, muy importante que sea verídica, que siempre vayan acompañadas de expertos. Pues ya nos vamos, sin antes, obviamente, agradecer a mi querido Rey, a mi querido José Luis, a Jonathan, a Radio Seguridad. Gracias, gracias por el espacio. Gracias, mi querida Bere, por acompañarnos, gracias, por darnos tu testimonio. Y bueno, pues cuando gustes y quieras platicarnos algo, esta es, ahora sí que no puedo decir tu casa ni tu cabina, porque no estamos, la tecnología nos está ayudando, pero este es tu espacio. Así que tú nos mandas un mensajito y con todo gusto. Y pues bueno, invitarlos a que nos sigan a través de todas las redes sociales, Teleseguridad, Radio Seguridad, Doctora Seguridad, por supuesto, en Facebook, estoy como Itzel Dávila, en Instagram y en TikTok, DR Itzel Dávila. Ya me voy a poner las pilas, la verdad es que es complicadísimo hacer TikTok, yo no sé, te quita mucho tiempo y a veces a mí como que sí me hace falta un poquito el tiempo, sí, la verdad tengo que ser sincera, pero bueno, ahí andamos haciéndole, divirtiéndonos los martes. Síganos también ahí compartiendo en mi Facebook de buen humor para ponernos pues contentos. Y también los miércoles en la mañana tengo una participación en Gallito Radio con mi querido Edgar Bedoya, el terrible, que me hizo favor de invitarme, miércoles de salud. Y ahí seguimos en esta línea compartiendo temas, haciendo un montón de cosas. Vienen muchos proyectos y muchas cosas buenas, así que estén muy pendientes. Gracias, Bere, les mando un besito, que tengan, gracias, un excelente día, un excelente miércoles. Recuerden, en sintonía con mi médico, pueden seguirnos en las redes sociales y a través de Spotify, los podcasts, y ya también en YouTube, señores, ahí estamos totalmente en vivo, así que gracias, 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 en sintonía con mi médico, cuidando lo que amas, cuidando tu salud. Nos vemos, bye. En sintonía con mi médico. En sintonía con mi médico. En sintonía con mi médico. En sintonía con mi médico.